sports. It's in the game. A ver. A ver, espérate. ¿Qué es Leo Copa? Liga. En fin. Droga. Hola Gabriel, bienvenido. Buenas. Buenas. Vale, dame un momento. Vale. Deja Roma de Reina, Lena, si de ahí estoy preso. No. No sabes de Fórmula 1, Gabriel, no le sabes. No le sabes, efectivamente. A ver, espérate. ¿Fórmula qué? Fórmula 1. ¿Cómo que fórmula qué? Piche Gabriel. Debería aparecer, ¿no? A ver. No sale, tío. A ver, rueda de prensa de Xavi. De prensa Xavi. Pero en directo. ¿Por qué chutas no sale en directo? A ver. Vídeo no. Joder, loco.
Buenas, Escorpión, bienvenido. Un momento, chicos, ahora empezamos. Que no sé por qué no me sale esto. Oye, ¿rueda de prensa no hacen o qué? Qué vergüenza, tío. Y yo como lo veo ahora. Bueno, venga, me veo el Chilling Circo de mientras me lo pongo de aquí de fondo. Bueno, no, aquí. Joder, loco. A ver, ¿se escucha bien? Porque debería. ¿Dónde me va esto? ¡Qué asco! Me va el directo. Pero sí. ¿Qué es que me están diciendo? ¿Pero? ¿Qué es que me puten? Vale, que estos son 7. Ya. No se ve atacar. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Hombre, Anakin, bienvenido. Hostia, ¿no te apetece un FIFA? No estoy en el FIFA, Oscar, y no tengo ganas hoy. Sí, siempre me gusta la Fórmula 1. Escorpión, tú sí que chupas. Eso. Te encanta. Sí, la verdad es que yo no juego online a esto. No me gusta. A ver. Vale, chicos, ahora sí. ¿Me se escucha? Sí, ¿no? Sí, ok. Bienvenidos a un nuevo stream de Fórmula 1 2022.
Lo hago en OnlyFans. No tengo OnlyFans. No mientas. Y bueno, haremos la serie de modo jugador. ¿Vale? Haremos el episodio número 2. Mientras vamos escuchando cosas del Barça Madrid. Y bueno. Sí, va bien. Z Barça. Hoy ha ganado el mejor equipo. Vamos. Duerman al Madrid. Para aquí, ven aquí, ven aquí. Vamos a hacer uno a uno. Buenas noches, a ver. ¿Qué te ha parecido la actuación del equipo hoy? 5K al Boca Juniors, Viste que luego pensad de que partía esté todo bien. perdiendo. Encima teníamos dos bajas muy importantes. ¿Quién Estaba aposta Pedri, 5K? estaba Ousmane. Y él ha plantado cara al equipo, pero vamos, espectacular. Pero unión máxima. La primera parte, ¿no te pareció que faltaba algo? 2-0 va O sea, hasta perdiendo. minuto 10, bueno, hasta que no Anakin. metió el gol, ha sido escándalo. 0-2, A mejor partir de ahí, dicho. yo creo que hemos bajado, se notó bastante. Pero luego nos metió gol, bien, el equipo se ha recompuesto y luego hemos salido espectacular. ¿Crees el Yo Liga o no? aposté 5K, si no me aparece ese numerito que has apostado. Para el Barça. No, no, Para no mí le gana sabía. Perdona, Instituto. sí, no, no, ya llega para el Barça. Sí, Ah, vale, está en sí, va perdiendo Liga, no, 0-2. Liga Premier League. Vale, perfecto, ya me avisas. Fantástico. Hombre, Adri, bienvenido, Muchas muchas gracias, Ángel. gracias. Perfecto, un placer, Bienvenido. Albert. Vamos con el amigo. Buenas noches. ¿Qué Buenas. tal? ¿Por qué no se nota que sois Efectivamente, campeones, campeones? dos-uno Es que quedó la el afición Barcito ante el Madrid. pues un poco duda un poquito de lo que puede pasar. Dos-uno Sí, el Barça, yo creo quiero que sí. decir. A ver, al fin y al cabo un empate dejaba la situación como estaba y ya sabemos que el Madrid es peligroso. Y bueno, pues al final el último gol ha certificado la ¿Se victoria escucha y bien? yo creo ¿El que audio se ya escucha más se debe lo haber del sido el PC? único punto de la liga ya. ¿Me se ¿Qué escucha te ha parecido bien? hoy el partido ¿O del se escucha Sevilla contra el flojo? Bayern el mes? A ver, es difícil, pero ¿Cómo vas a apoyar ha al Madrid, tenido. O sea, Adri? es verdad que Qué Busquets es un jugador que vergüenza. tiene muchísima técnica, pero yo creo que le ha faltado un poco la colocación Me o que están algunos jodiendo, me pases le ha avisa dejado un Twitch. poco errante. No, sí, acabo Pero de bueno, a empezar, ver, no ha sido David. los mejores partidos de Busquets, yo creo, Había pero visto tampoco Racing y es va un ganando 1-0. No, no, ahora va 2-0. Lo acabo de ver imposible, ahora. sí. Perfecto. 6K. En Pues la Liga se no ha me parece que ganado. estéis apostando. Yo creo que Bueno, sí, la Premier si se lo ha que ganado apostáis, y pues espectacular, gracias. eso, de verdad. Es de lo más bonito que he visto Digo que nunca. perdiendo 2-0 me Cómo roban. las bengalas con los jugadores del Barça se han tirado El al único que suelo. apostó por Ha Boca sido fui yo. espectacular. Yo creo que aposté por el Bueno, empate. pues casi ya te veo. Venga, pues a descansar. Buenas Mejor que no se escuche, no quiero noches. Vente para escuchar aquí, vas a para aquí. Me ZZ. estoy yendo a Pues te tomar tendrás que aguantar durante cañas. todo este directo. Ah, vale. Maya, Maya. Ojo, ganó 3-0. Y Yo no que tal, sé, Ángel, dije, no puedo vivir Wich, sin otro ella, lo PG recuerdo Wich. ahora mismo. No puede Lo vivir sin ella, segundo. no hay manera. Yo aposté que ganó Claro, parece Instituto. mágico. Hombre, va O ganando, sea, en no te verdad. Bueno. deslizas. Eliges una velocidad Tan media. ¿Qué es peligroso y esto? despliegas en manga corta. Hombre, si estoy en la grada de animación Salta toda la llamas, partida no quiero animando al hacer esto. Barça sin parar, sea contra el Benfica, perdiendo o 0-0 Dije o Wich, perdiendo lo sí. que sea, siempre estoy ahí con el Barça a muerte. ¿Tienes que estar en la grada ¿Cómo de puede ser animación? tan pecho Arsenal, frío ¿dónde Boca ha pasado? Los Juniors? jugadores han venido, aparte En del su ruido campo. que siempre se hace en el medio del campo, han venido y han Contra dejado un poquito el no sé humo, quién ¿no? Porque chotas en Instituto ante el Córdoba. Camp Nou, Perdón no sé por si mi te ha dado la indolencia. sensación de que ya un Pero poco va a ¿quién ser el chotas Barça es Madrid? Sí, la Instituto sensación es que la Córdoba? liga ya está casi cerrada, por no decir Qué que pechos empatada fríos, ya, tío. pero hay que La verdad que seguir fue un buen equipo, pero es que sumando la de primera para tres su estilo. y yo creo que Instituto de Israel y si Pablo en la Dybala. Copa Ah. le metemos en la cabeza también al Madrid, conseguiremos seguro el doblete de la Copa y la Liga, más la Supercopa que ahí ya conseguimos. ¿Estás seguro que no van a remontar aquí en el Camp Nou en la vuelta de Copa? No estoy seguro, pero que con la vuelta de Pedri y seguramente Un de crack Dembélé, Dybala. seguramente que el En verdad equipo me cambie, parece un buen jugador. porque con Dembélé y Pedri Yo el equipo creo es mucho más vertical que si hubiese estado en otro y equipo que no seguramente que en la Juventus, creo que hubiese seamos hecho más. seguro mucho más goleadores y Vale. todo, ¿sabes lo que te digo? O sea, Vale, meteremos perfecto. mucho más goles. Perfecto. Bueno, El venga, Chelsea gastando nos vemos 400 pronto aquí millones en de el euros Camp mientras Nou. que ¿Vale? abramos. Yo quería decirle algo allá a Romero. En Ah, fin. perdona, porque un amigo mío se encontró con él en Madrid y le preguntó, bueno, le dijo algo de Vale. mí. Y yo me gustaría conocerle en persona porque ahora mismo, para mí, Gerard Romero me ha sacado de Lo bueno es todo que el Bayern seguramente no gana la porque liga. estaba pasando un momento malo y Pues dale la ¿El Bayern oportunidad. cómo ha quedado? Gerard Romero siempre ha Estaba jugado jugando con contra el Bayern Leverkusen. del Leverkusen. Creo que iba de empate. ¿Alguien sabe cuándo ha quedado el Bayern? Amigo, Hola, Kylian. Batrax, bienvenido. Kylian. Boca Juniors, Real Madrid. Instituto Así está el Barça, humor y el Sasa. desastre. A nivel personal Adri. sí, me has ayudado mucho porque me da mucha felicidad.
Que el Atlético lo hayan eliminado de todas las competiciones y solo esté jugando la Liga no es mi culpa. Exacto. Te va a faltar agarre en la pista. Inesco. Un par de vueltas sin correr demasiado. Vale. ¿Quién se ha visto el clásico de aquí? Del chat. El partido. ¿Quién no se lo ha visto? Es la pregunta. ¿Alguien que no se lo ha visto el clásico? ¿Quién es el pelotudo? ¿Quién es el hijo de su mamá? Uy, casi me voy, tío. Loco, que va para la Xavi, tío. Yo no. Pero tú ves fútbol, ¿verdad? ¿O de qué equipo eres tú? Casi me doy cuenta. Otro equipo bueno, no te confundes, pero igual la previene en su lugar. Exacto, Instituto, Barça, porque Instituto por lo menos le gana a Boca el Barça. Nunca. Obviamente no le va a ganar, no lo van a ganar porque no se han enfrentado, básicamente. Y si estás contando un amistoso, entonces es muy triste, en verdad. Golpeador técnico, avasallador acrobata. Técnico. El motor de Fórmula 1 es más fuerte que la voz de Jonah. Por eso me encanta la Fórmula 1. ¿Se escucha más el juego? ¿Se escucha más el juego? Ya está fin de la canción. Solo leo lloros por el chat. Está hablando Ancelotti. ¡No! Ah, tío, he ido muy flojo. Que han enfrentado, sí que se han enfrentado en el club. ¿Pero de qué año me estás hablando, Escorpión? ¿Desde que yo no había nacido? ¿De qué año me estás hablando?
Me hace una falta de ¿Sabes qué respeto se que comparen trata? equipos europeos y Al equipos comentar los americanos. motivos de esa falta de continuidad de su equipo, si cree que es algo de que le cuesta enchufarse, suele pasar. No voy a hablar de Eso ese tema porque si no me nos caliento. ha gustado mucho el mes de género, Y le gané al Barça de San porque Luis contra después Messi del Suárez. Mundial nos ha costado buscar una buena ¿En condición qué? ¿En y Mundial? llegar No me acuerdo de eso, en verdad. como estamos ahora. Ahora estamos muy bien, 2015-2019. ¿Y estáis presumiendo de ganarnos en un partido de vamos Mundial a de terminar clubes? ya la temporada. Ah. ¿Qué tal, Carlos? Mi gran Vale, compañero ¿os de doy el Champions, trofeo líder de la con victoria o cómo va? desventaja en Copa, con desventaja en Liga y en Champions en igualdad de No hay ni un solo condiciones. partido de igual si se Con esta amistosa con la Copa del desventaja Barça que haya ganado gigantes, Boca River. aún mayor que en el día de ayer, Vale, os y doy después la de ese copa partido de ganarle al Barcelona. Ahí te la envía México, afición. Os doy el trofeo. muy buena pinta. Dime, Adri. Vamos con el Morano. Recibirás una bonificación de consistencia si encadenas varias buenas curvas seguidas. Aguanta, escorpión. Ahí te envío el trofeo. Presumiendo, tío. De una victoria de ese año. Como si fuese recién, tío. O sea, por ganarle una vez. No, tío. Me cago en todo. ¿Qué tenía de objetivo? No me acuerdo. Solo leo yo los y más que otros. Por el chat. Que da igual lo que digáis, no me vais a quitar la presión que tengo ahora mismo. No me vais a poner enfada ni triste ni nada. La verdad que ficticio sí queda super al ojo. Las cosas como son. Ficticio se está super al ojo. ¿Ya? ¿No habrá más? Hay basura de entrevista. De rueda de prensa. Y también le ganamos hace poco. La última vez, Escorpión. Fue un pinche amistoso. ¿Qué presumes? Para ti será Boca mejor que Barcelona. Y hace falta que hablemos de las dos Copas Américas de Chile. En fin. Se enfrentaron más de 7 veces y todas las veces la ganó Boca. Vale, ¿os doy el trofeo? ¿O cómo va? Te lo envía a México el trofeo. ¿Cuándo lo quieres? No fue un ministro, fue pura cola, la Copa Maradona. Pero si ese trofeo no le importa a nadie. ¿Qué Copa Maradona si se jugó en Arabia Saudí? Ni siquiera es un torneo oficial eso. Última vuelta, es la vuelta final del programa. Tranquilo, escorpión, para que no llore, ya te envío el trofeo allí para México. De ganar al Barcelona. Lloro y más lloro. Joder, tío, qué asco. El copy. ¿Cómo me motiva?
Tu hermana gorrosa. Buena, Chris. Ah, tío, no lo he hecho bien. Sí que importa, si importa básicamente a toda Italia, Argentina y un poco de España. En serio, duérmete, escorpión. Te va a hacer bien. Solo intenta ponerte en el mismo, tranquilo. Pero que a mí me la suda. Es que me da risa que estén presumiendo de una copa que no es oficial, como la copa que está diciendo, la Copa Maradona, que se jugó en Arabia Saudí. No es un trofeo oficial eso. Era es un trofeo inventado para rendir homenaje a Maradona. ¿Tú piensas que Pérez es el mejor? No me puedo ir más. Yo no he dicho eso. No, para mí Pérez no es el mejor de todos los tiempos. Boca God. Nunca he perdido en un equipo europeo supuestamente mejor que el fútbol. En serio, escorpión, duérmete un poco. Te va a ser bien. Pero Boca ha perdido entonces con los peores equipos. Boca está perdiendo ahora mismo 0-2, creo. Así acaba el programa. Entra en boxes en esta vuelta para que podamos analizarlo. Vuelve al garaje. Datos. Entra en boxes en esta vuelta. ¿Y qué dice que Pérez es mejor porque los papás no lo quieren? Silencio. Que habla la chavineta. Ah, que tengo daño. Las reparaciones nos han hecho perder tiempo. ¿Cuestión de RS? Ah, bueno, sí. No, 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 quita, quita. Ah, vale. Se la cago, tío. Espera. Boca o no, de verdad, lo van a casar. Escorpión, vete a mi mina, en serio. ¿Estás comparando a Boca con el Madrid o qué grande, pues, tío? Y mira que soy del Barça, pero por favor, ¿cómo puedes presumir de eso? Yo puedo presumir que le ganamos al Barça en 2008 para clasificarnos en Champions. Ah. ¿Cómo que al Barcelona para clasificarnos en Champions? ¿Cómo? No entiendo, David. ¿Contra el Chelsea? Ah. 2008 es tremendo y luego voy a ganar en la época de los dinosaurios. XD. 2008 yo ya tenía 3 años. Era 4. Pero no contar. Qué grande, Chavi. La chavinita. Como se pierde esta liga, me rayaría muchísimo, tío. A 12 puntos del Madrid, tío. No me jodas. Como se pierda esto. Boca de ganar el Madrid Galáctico en el año 2000. No voy a decir nada porque ya... Y el Milan. El Milan también. Todo el equipo que me dan en esos tiempos. También hablando de Fórmula 1. Es que yo soy así. Y me lo será.
Tremendo, pero yo digo algo de doble beneficio, pero vale. Va. Es que tú eres Bueno, ZZZ grosso. Entiéndelo, yo soy GOT. Que ese baneado te vas. Si me baneas porque eres el peor mod del universo. No banéis a nadie, si no le quito mod. ¿Te escuchas lo hablando Xavi? ¿Por el directo o no? ¿Te escuchas flojo? ¿Cómo voy? ¿Te escuchas que está hablando Xavi? Yo voy cogiendo las curvas del otro. Hola Jota, ¿cómo que Jota? ¿Cuándo te volví? Mañana hago doble. Lo que no sé qué hora. Creo que lo voy a hacer temprano. Mentira, Jonas, que yo sé que me amas en secreto. Yo. Cristiano Ronaldo es un falso y vengo a defender a Rooney. Ah. Ni tú quédate quién es. Nada, que broma, es verdad. ¿Cómo? ¿ZZZ? ¿Cómo que ZZZ? Pinche Bruno Díaz. Ya no sabe. Pinche anuncio. El B1 Díaz. El B1 Díaz. Pinche juego ZZ. Juego God. Programa completado y trabajo bien hecho. Hemos obtenido excelentes resultados, así que vuelve a boxes No, para que podamos Alonso, repasar los números. Bueno, yo trabajo viejo. Creo que los jugadores están haciendo las cosas muy muy bien y de ahí los resultados, ¿no? Por eso digo que es momento de valorar las cosas como se están haciendo, ¿no? Ahora sí. Pero no estoy haciendo el objetivo, ¿no? Hostia, verdad. Bueno, fuera de juego creado tampoco. Así es justo, pero fuera de juego. Claro, tampoco. Joder, tío. Dices que no es definitivo el que quedan 12 partidos. Y después, si el hecho de haber ganado la Supercopa de España, yo también trabajo, ni modo, pero no es el mejor. Cuando el caca se prende, anda en el gym, aparte ZZ. Yo soy God, ¿vale? No, no, ni ganas, pero bueno, tengo que seguir.
puede ser mejor eso. Ronnie jamás tuve envidia de CR7, básicamente. Cristiano empezó con edición mundial desde 2006, desde ahí empezó esta pelea. No es que sea Tronco y lo único que bueno sea su tío Ronnie es buen jugador. Si dicen que es Tronco es porque no lo vieron jugar. Buenos días. Yo no me meto nada. Los atrapé. Bruno dice que esos llaman de calzones en Twitter. ¿Habrá algún físico culturista que no se meta cosas? ¿Por qué estáis hablando de eso, hecho? What the fuck? Ojo, marcó Boca. Boca 1, Instituto Córdoba 2. Vale. Aviso al box. ¿Qué me importa a usted? ¿Qué me importa a usted? Muy bien, perfecto. Dígue sí. Escribe bien. ¿Qué es una 10? ¿Es la que te refieres a mí? La predicción anuncia lluvia en unos 10 minutos. Lluvia en 10 minutos. Joder, me pica el ojo. ¿Qué dijo el Lata? Pues un poco de tan. ¿Pero quién ha dicho eso? Yo no he dicho eso. Ah, tío, no cogí bien la curva. ¿Qué va a estar? ¿Qué vamos a hacer? Esto es entrenamiento. Estoy practicando. ¿Cómo te he puesto ya en el ZZ? Ya no quiero discutir de lo que dije. Te vendo dos veces. Rooney se desfute. ¿Cómo hace mejor Rooney? Hem sigut millors que el Madrid. És moment de valorar, per això et dic, és moment de valorar les coses que estem fent i sobretot el que estan fent. A ver, digan en el chat para vosotros cuál es el mejor futbolista que ha habido en todos los tiempos. A ver si se ponen de acuerdo algo. Para mí, Luke de Waal. Ok, no, perdón. El mejor futbolista que ha habido. O que hay ahora mismo. O sea, cuenta esta este. Por ejemplo, siempre. Por decir en vivo. Ah, tío, ¿por qué tiro mal aquí, tío? Yo ya tengo mi favorito. Choupo-Moting es el mejor futbolista de todos los tiempos. Y el que lo dude, no le salga fuchibos. Ok. Uff, qué misterio, tú. Okay.
gran trabajo hasta hoy. Cuando estén al 100% volverán. Hola Xavi, Aurora Fuster para principal. Volví a preguntarte porque si es el Avisploran durante la celebración. Bueno, van y un mod es un mod, disculpe. Javier Hernández. Con valores en su papel y el rol al equipo. Rooney. ¿Cómo hacer mejor chicharrito? Se me da llanto directo como jugador a PC de la NASA. Ah, digo, Armando Maradona. Chicharrito, el chicharrito, el único llamado Mick. Un Mickey de oro, grande. Chupo. Chupo pillín. Chicharrito, voy, ya vuelvo, tengo que quitar un mod y todo. ¿What? Me ofrezco para ver si es verdad. El chicharrito es el mejor de la historia. Bruno Díaz, no da risa. Tenemos buenos datos, sigue así. Va a ser el mejor de la historia, chicharrito. Voy a aprender en serio. Concepto de Alfred Green. Cagada que se le acabó. Entonces Chucky Lozano, no seas pendejo. Por decir que quizás mejor que Rooney, si decías que está con el United, está con el Madrid. O Alexis, el otro. Pues dije Rooney, sí. Alexis, si tuviéramos oportunidades, sería el mejor. Pero como chileno no lo quieren. No le veo sentido. Aunque está con mucho en el Arsenal. El que dijo ser Rooney, si Rooney fue el pinche Arsenal. El pinche Arsenal, yo nunca dije eso. Alexis destacó. A ver, iba a decir una Barcelona, pero no mucho. Destacó. ¿Diría en el Arsenal? ¿Alexis? Es que no sé, mucho tampoco destacó. ¿En qué equipo destacó Alexis Sánchez? En el Barcelona no mucho. Fue en el Arsenal, ¿no? Diría, claro. En el Arsenal conocí. En Chile. Gran vuelta. Has bordado lo que te pedimos. Sigue así. A ver, chicos. O Zil en su prime con el Madrid. O Kevin De Bruyne actualmente. Que marca goles y asistencia. Kevin De Bruyne, God. Ah, tío, me se va el Madrid. El Madrid de monoplaza. Me se va para el lado. Ah, no.
gran trabajo. Bien. Una línea defensiva muy, muy potente físicamente, muy ganadora de duelos. Jules ha estado fantástico hoy. Andreas también, Fax, durante toda la temporada. Tiene un juego de chile que entra intencionalmente. La verdad que no. De Brin, por más que decirse a God. Las únicas en el chileno le ganamos la Copa también. El mejor jugador de Jona. Eso. Es un caca. ¿Cómo que es un caca? Yo soy God. El mejor futbolista que ha habido en toda la historia. Ok, no, es broma. Uruguay no tiene cuántos mundiales y llevan porque la federación no les quite. El único que le tiene es la Copa América y ganar la cantidad. Y el que diga eso es porque no tiene papás. Ya se están peleando un chileno y un mexicano por el chat. Hasta ahora tenemos buenos datos. Sigue así. Tengo otro gol. Ya han hecho bien. ¿Eres mexicano? ¿De qué país era? Bueno, cambié de tema. Buenos días, God. God is a God. ¿Por qué no se escucha nada ahora? Ah, vaya. Dime una pregunta de ellos. Respondes al Discord también, te digo, cada 4 años. Sí, era obvio, era obvio. El Discord, pues, pero digo lo de sobre la vida. Viene lluvia en 10-15 minutos. ¿Pero qué objetivos tengo? No me sale. El compañero de la liga está mirando también el canal. ¿Estamos en directo o no estamos en directo? Ah, no te salen los objetivos, tío. No sería lo mejor, Juan. Venga. A ver, espérate que se vea un poco esto. Hostia, pero ¿y si no me cuenta? O sea, ¿por qué tenía doble nación? Da igual que me haya nacido mexicano, soy agente de puertos. Es mexicano, chicos. Buenos días, toma pretorena, ya no, cambia creatina. Tenemos lo que tenemos a Ruba. Es español que tienen. Otros lo que tienen gracias. A algo que nos robaron. Españolas ratas. De gratis. ¿Eres en que se lleve que tiene este viejo? Sí, joven, viejete. Pues esto tan pico tener que este viejo argentino. ¿Tardía mucho o podemos hablarlo? Vale, espera. ¿Tú qué enojas? Ya me voy, pinche caca. Dale, Bruno Díaz. Nos vemos, cuídate. Ya te pasarás al otro año. Ya. Para el año 2024 ya te pasarás. Váyase, ni lo quiero ver. Aquí me quedaba esta, tío. A ver. Familiar con el circuito.
¿Por qué me va tan lento el PC? Me va muy mal el PC, ahora no puedo ver ni lo que ponen en el chat, tío. ¿Por qué me va tan mal el PC ahora, tío? Joder, tío. ¿Qué me va tan mal? Ah, tío, de verdad. No sé quién me ha escrito en susurro que me sale el mensaje. Pero no puedo verlo porque me va lento, tío. De verdad, esta basura. Joder. Ay, de verdad. Me voy a calmar porque si no voy a darle un puñetazo a algo. A ver. Hola, pues bienvenido. Deja de ir a Romero, por eso le anda mal. No tiene nada que ver. No sé, no, que yo no creo que no se haya robado. No, yo no estoy tan viejete como tú. Motor yo no marcha. Me preocupo. Estamos listos. Yo ando joven. Yo ando en mi prime. Pues nada, vamos a enviar a Roma. Joven, duerme hace viejete. A ver, ahora me deja. Tengo mejor forma física que cualquier niño de hoy en día. Dirás que cualquier viejete de 90 años de hoy en día. Tremenda. Esa vieja es Miguel Ángel. Tiene hasta niños. Vale. ¿Qué es lo que puedo conseguir en Z? Escorpión, duérmete. Se va a chillar. Bro. Hoy he tenido el fin de más surrealista que he tenido en toda mi vida. Te podría decir. O lo que no pasa. Mira esta... Bueno, espérate. Estoy practicando, ¿vale? Esta vuelta no cuenta. Voy a decir, mira mi conducción increíble. A partir de la segunda. Mira. Tremendo. Bueno. Me dejé. Tengo que practicar. Uy, fray. De verdad. Perfecto. Uf. Como equipo, como club, ojo, yo, estás, ojo, está hablando el hombre del gol. Sí, Roberto. Y va a facherito. Otra vez recuperar la ilusión de la afición, yo encontrarme cada vez mejor. Y bueno, al final creo que es momento para estar todos a una.
cuando vayan las cosas mal o perdamos un partido, que nos dejemos de... ¿De qué chiste van a poder echar? Buscar culpables o cosas así. Un instituto gana. Y intentar ayudar... Va ganando Instituto Córdoba. Los jugadores esos, pues, se lo agradecen. Se puede rascar más tiempo en estas curvas. Con todo el tiempo. Vale, chicos, tengo que completarlo todo bien. Concentración máxima. ¡No! Tío, me quedé a ese. Me cago en... No puede ser, no me la conté. No me la contes. Ah, tío, de verdad. Ya van dos que fallo. Tres. Qué asco, tío. No cojo bien. Ah, no lo he hecho bien, tío. Lo he hecho contra velocidad. Voy a robar porque, mira, os voy a contar una cosa. Con la gente... Últimamente está jugando horrible. Primero estoy después el gym. Los estudios van a empezar a matar por tres años. Mírame. Usted es un burro, es robo. El que llegue nuevo banea sin duda. Soy un burro, pero tengo una mente. Estudiar no sirve para nada. Yo no me ando matando a golpes. Por lo menos escribiendo como vos. No hace falta que abusemos. Bueno, sí, por eso, había dado asistencias. ¿A mí me puede decir en el chat si se escucha lo de Gerard Romero? Pero con el primer equipo, a ver. ¿De quién te acuerdas? No, no pasa nada, no pasa nada. Da espectáculo. Bueno, sí, se escucha algo. Haciendo su trabajo, que el césped tiene que estar limpio para el... Para... Veo uno haciendo la jaca ahí, ¿eh? No, no, esto... Después haremos la jaca, tranquilos. Pues lleva todos los días a descubrir la jaca. Oye, sigue tocando, me jodas, tío. Asensio no va a tocar ni el campo de Barcelona. Asensio ni que venga. Ah, tío. VC es igual a TAP. Siendo bien como G. Si no se encuentra tocando como G y soltar medio mundo. Ah, ya te fue Bruno God. Sí, también se fue. Qué mal. Masculinidad frágil. Es Clemen. Thank you.
Oye, si me he tocado, no me jodas, tío. Dice que no sirve para nada. Por favor, no quiero poder hacer el chat. ¿Y quién trabaja en el delivery? ¿Qué tiene que ver el delivery aquí? No he luchado. Tiempo reparando el coche. Vale, vamos a hacer el último intento de entrenamiento y le damos a la gratificación. Este. Descansa tu goma, te vas a poner una vuelta. Me vale. Venga, despejando el coche. El coche está listo para salir. En fin, la hipotenusa. Qué tremendo fichaje que hicieron con Kessié, sinceramente. Como revulsivos para salir de banquillo, que sí siempre rinde. Si usted quiere matar a los pibes de la semana, no digo nada. Mira, digo, tú estás 6 horas del día, 5 días a la semana, 4 semanas. 4 semanas, 12 meses, estás 12 años y te viene un lugar para que se te enseñe algo que en 2 años te vas a olvidar. Lo que no te sirve para vivir tu vida aquí en Chotas le importa, pero ¿a quién venga le importa que pase en el año 1812? Bueno, de aquí viene es un tema muy delicado. ¿Sé que te sirve? Para menos de una novedad que ya no te sirve para nada. Encantados de que vuelva. Madre mía, el capitán.
capitán cómo lo ha abierto la puerta, ¿eh? Este es el escudo que te enseña cosas que a nadie le importa y después dicen... La cosa se viene a hacer para que vea la vida. Me gusta. Me gusta. Lo único que me ha faltado... sinceramente, si tú decías para que te concedieran más trabajo, la gente no te trate como tonto o algo, además te forman como persona o cosas a ti, se te olvidó como escribir el libro en escorpión. ¿Qué tiene que ver Escobar por mi vida? Bueno. Lo vamos a sortear ahora con toda la gente que está suscrita en el canal. Al final, alguien se quiere comer un baneo por el chat. ¿Alguien tiene ganas de comerse baneos? Por el chat. ¿Alguien tiene ganas? Le está pidiendo a gritos. Y para hacer 8 de 2 estoy igual, es que la luz es poca. Escorpión, no comparto tu argumentación. Que no sirve para nada, Escorpión. Grande, sí, Roberto. Sí, hablando parece buena persona, sí, Roberto. Vamos. Bien. Prueba otra vez. Hecho. Sí. Por el palco. Mira, yo soy un poco toca curioso. Para una noche que estamos en el campo, una noche. Viste que BWT es rosa y dale con la rosa, que no lo es. Entonces, vamos a cabina. ¿Desde cuándo podrías separar de inicio de este día? Pues no sabes discutir tanto discusión para hacerse un 360 desde la tercera cuerda donde llega y ya sale. Digo, grita porque se escribe más después como grita. Así se llama por picar. Tú eres de los muchos que cree que metes al ring. Y solo pegas a rosar. Pero para la parte primera necesitas situar lo que hace. Mira luego de los lados, sabes, Rosita. Ah, sí, ¿dónde? Yo no lo veo rosa. Te ciego a lo mejor. En esta pista. Ah, pues no me he fijado. Tú sí que verás. No. Me voy al garaje. Para no salirte a casa. XD, nada de broma, porque ya he acabado. Vamos a hacer la cual iba. Me ha quedado 4 ejercicios de estos. Pero bueno. Las reparaciones nos han hecho perder ya tiempo. Lo dejamos por aquí. Vamos a ir a la cual. ¿Cuántas sinceridades me da vergüenza de esto de copiar? Pero bueno, ya es tu vida. ¿Cuándo? Wey, lucho de los 10 años, pedí por mi amigo, viendo una familia chatada. Terminada la sesión, vamos a repasar quiénes bueno, fueron los tres primeros coches. Sainz, Leclerc y Sergio Pérez.
A juzgar por los entrenamientos de hoy, nos aguarda un fin de semana de Fórmula 1 excepcional. Primero Carlos Sainz, segundo Charles Leclerc, tercero Pérez, cuarto Hamilton, quinto Verstappen, sexto Russell, séptimo Norris, octavo Alonso, noveno Magnussen, en el puesto 10 Ocon, y luego le siguen nosotros, Mick Schumacher, Gasly, Bottas, Vettel, Ricciardo, Albon, Juan Yushu, Stroll, Latifi. ¿El esfuerzo para sacar una beca? ¿En dónde vives? ¿Estados Unidos? Güey, en cada país hay escuelas de paga. Vale. En Paraguay, no sé, en Uruguay, depende de las universidades, son gratis, acá públicas y a veces privadas. Ah, esto no lo sabía, tenía que haber puesto rivales. Hostia, me he olvidado cambiar esto, tío. Vale, vamos a la quali. Igual tengo pensado ir a una escuela para adultos. En todos los países no necesitas pagar. O sea que te enseñen todo desde cero. Vale. Pero bueno, ahora no sé si el luchador tiene estudio. Igual yo sé cosas que yo estudié yo solo sobre la lógica. Está exagerando que en Argentina siempre hay privadas públicas. Ahí también, pero bueno. Mejor en NASCAR. Lo de Gross es lo último así. No tiene nada que ver con el tema que están hablando. Lo mejor en NASCAR. Este circuito no lo controlo. No. Es una basura esto. Este circuito no lo controlo. Joder. Las curvas aquí son una cagada. Pero yo no hablo bien. Joder, tío, voy a hacer que continúe. Qué basura, tío. No puedo decir que los primeros clientes de los primeros clientes no la veo de ATP. Soy un poder de un elefante, yo no soy nadie en la lucha libre.
Era joda. Pues una skin de ataque o titán en Fortnite. ¿Ah, sí? Entonces, ¿dónde era Fortnite? Sinceramente, si es algo que te gusta, deberías seguir así. No debes, te debes la clasificación ha terminado y vamos a recordar quiénes se han llevado los tres primeros nunca puestos. Verstappen, Leclerc y Carlos Sainz. Esto ha sido todo por hoy, muy bien. Pero no se preocupen. Medios, mañana volveremos para presenciar el Gran Premio. Ah, sí, no lo he visto, no me he fijado. Yo te gusto, pero me enoja que pienses eso, eso no de mí, sino de otro o de la lucha en general. La fe es culpa de la directora. Está bien. Si hablas mal de mí, me da igual. Que hables mal. Si quieres que la chupe. Exacto. Bueno. Verstappen primero, sale en la carrera. Segundo, Charles Leclerc. Tercero, Sainz. Cuarto, Pérez. Quinto, Russell. Sexto, Hamilton. Séptimo, Norris. Octavo, Alonso. Noveno, Bottas. Puesto, Daniel Con. Luego sigue Mick Schumacher. Wang Chuchu, Ricciardo, Magnussen, Vettel, Albon, Gasly, nuestro compañero que ha quedado delante de nuestro Stroll, salimos en el penúltimo lugar y Latifi último. Qué carrera de asco, tío. Triple A, sinceramente, si no me gustara, debería triple A. Yo estoy en la escuela privada y aquí no hay escuelas públicas y feas. David Rosita busca en Google, a ver. Pero tú dices el logo. ¿No, escorpión? Tú dices el logo. Contexto, yo no estamos hablando de mí, de las escuelas, fin de contexto. No voy a hablar. Las cosas privadas son sinceramente. Lo que hay es que te roben terminando con machete y fusil. Hey, ¿cómo te encuentras? Espero que hayas desayunado bien porque hoy vas a tener que exprimir hasta la última gota de energía de tu cuerpo. Los demás coches intentan aprovecharse de cualquier error. Así que concéntrate en no le des esa oportunidad. Los demás intentando cagarte tu carrocería sería fantástico. Si tienes todo esto en mente, no me cabe duda de que el resultado será bueno. Ya es el encuentro más rápido de la temporada y el que más curvas tiene. Es estrecho, así que tienes los ojos bien abiertos. Cuando intentes abrirte pasa entre el pelotón. La curva 22 pilla a más de uno desprevenido. Intenta no presionar demasiado al comienzo del sector 3. Va a ser una carrera larga, pero ante todo disfrutará. Dale todo hoy. Queremos asegurar un buen puesto en la parrilla, aunque recuerda que Pierre es el objetivo principal. Será con quien te enfrentas primero. Vaya. No sé si voy a acabar las 25 vueltas, ¿eh? A lo mejor abandono. Encima saliendo penúltimo, no sé si voy a hacer mucho. No, porque bueno, chicos, ya me voy. Cuídate, escorpión, nos vemos en el siguiente stream. Pura gente que se cree más que otros en la escuela privada cuando todos son tontos del cerebro. Que tengan una buena noche libre de más. What the fuck. Os damos la bienvenida a una de las joyas del mundo árabe, Jeddah. Se trata de una de las ciudades más grandes de Arabia Saudita, justo por detrás de Riad, y es la puerta hacia la Meca. Tiene uno de los puertos más grandes de la región y ahora es sede del Gran Premio de Arabia Saudita. Echemos un vistazo al mapa topográfico del circuito urbano de Jeddah. Como pueden ver, hay varias curvas complicadas a las que deben enfrentarse hoy los coches. Veremos si las escuderías han sabido aprovechar bien los entrenamientos. Y como muchos circuitos urbanos, esta pista puede ser un tormento si no se domina. Esperemos que hoy no tenga que salir el coche Vettel, de seguridad. Un avión conductor llamado vamos así. A ver cómo ha quedado sí, la parrilla bueno, en la vida para real la ya apasionante no está. Carrera de hoy. Se la joven retiro, superestrella pero, Max sí, aquí no Verstappen comienza no sabía, hoy en yo, la creo. Pole. Con Charles Leclerc a su lado. Creo. Más hacia creo que abajo Vettel la parrilla aquí. De salida es esta. En este juego. Sainz, Pérez... George Russell y Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Bottas y Esteban Ocon, Mick Schumacher, Zhou, Daniel Ricciardo y Magnussen. Llevas algo penúltimo. Vettel, sí. ¿Ves? Albon, ahí está Vettel. Pierre Gasly y Lance Stroll. Mi compañero me ha adelantado. González y Nicolás Latifi.
¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy? Queda marcatón, se más del Barça. Un día más, David Ojo. Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como no si creo se prepararan que para una pelea. Sinceramente. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del gran premio. Qué cagada de tío. No voy a tener ninguna chance. Ese es el problema de la A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos. Vale, vuelta de formación primero. Asegúrate de calentar los neumáticos y los calentamos la rueda. Neumáticos y frenos durante toda la vuelta. Salimos por detrás del sol y por delante de la pista. Porque aquí va a ser muy difícil adelantar, ¿verdad? Aquí te chocas para adelantar o no, no. Más vale que no haya amenaza de lluvia por el momento. Tenemos buenas condiciones. Cuando cumpla las 2 horas de sprint, porque no creo que tarde esto. No creo que tarde. No me va a servir nada jugar a competencia. No voy a ganar nada en cambio. Y hasta cuando cumpla las 2 horas de sprint, me voy. Si eso me pongo, antes de la carrera me pongo al, ahora no sé si clásico, mientras vamos. O de lucha libre, no sé. Buah, estaría bien que estuviese alguien hablando sobre lucha libre ahora. Aún no entiendo de todo cómo comenzó la pelea de ellos. De la parte de Russell, el mejor Casio, el mejor es mejor chinito de Fórmula 1. El Wanchu, el chinito este, que tuvo un accidente hace poco, no, hace unos meses atrás. Sí me doy. Bueno, me da un poco. Pero vamos a ver. En fin, ya me están robando. Hostia, espérate. A ver. No hay nadie hablando sobre doble ahí, ¿no? Mejor cantante de rap. A ver, dame un momento para hacer la encuesta. ¿Me pongo a escuchar un vídeo de Warge? A ver. No te rayes. No, es que por no estar concentrado he hecho una mala clasificación y me jode por no estar concentrado. Dale, grosso, cuídate, tío. Nos vemos para el siguiente stream. Joder, qué valiente esto, tú. Mira Forza Champion. ¿Qué es eso?
Un medio lucheta, ¿qué es eso? Cantante de rap. Gana de fútbol. Voy a poner a futbolitos. Ponga futbolitos, un vídeo de suyo. A ver. Mejor cantante de rap, que ahora has puesto las opciones. Lil Uzi. Ponme las comas porque si no, no voy a saber cuáles son. A ver si las has hecho grandes. Lil Uzi Vert. Que no, no sé los cantos, esto de rap. Hola, buena Black World, bienvenido. ¿Cómo estás? Snoop Dogg. Y Eminem. Ya sé que solo hasta 5. Ya lo sé, ya. O sea que no, ya, no te voy a decir nada tampoco. Yo he visto los 5 primeros, así que hago encuesta de eso. Ahí tenéis, chicos. Mejor cantante de rap para vosotros. Voten en la encuesta. Yo estoy entre Drake, Snoop Dogg y Eminem. Voto Drake. A ver, futbolitos. De mientras hacemos la carrera. ¿Cuánto llevo de stream? Una media horita. ¿Porque escuchaste más Drake? Sí, básicamente eso, sí. No porque me parezca mejor, es porque lo escucha más. ¿Cuál es tu predicción para el combate por el campeonato con Interconectada de WrestleMania? Ojalá lo gane Sheamus, pero creo que va a ganar Gunther. O sea, me gustaría que ganara Sheamus, pero creo que va a ganar Gunther. A ver, futbolistas, ¿no? Se llama el canal. Que nunca he visto su canal. O sea, sé que tiene unos futbolitos. Futbolitos. Ojo, vale, este vídeo, a ver. Yo escucho a Lil Uzi Vert, tiene un temazo llamado What This. No me suena. Yo voy con Gunther para retener el campeonato. ¿Se escucha, gente? ¿Del vídeo? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Vale. Si se escucha más el juego, me lo decís, que el vídeo. Vale, sí, a ver. Ya empezamos. Ni mejor que Messi. Pacto. Mira, por una vez estoy de acuerdo. Pues una vez estoy de acuerdo con esto.
Suárez o a Ronnie. Habrá que mirar las estadísticas, tienen mejor Suárez o buen Ronnie. Si tuviese webcam, debería ser un directo debatiendo sobre futbolista. Soy imbécil, soy imbécil. Pacto. Vence tronco. Pero ¿cómo va a ser mejor vence malo en su prime que Suárez? Por favor. Vence tronco. Esto, tío. Vence tronco. Es vence tronco. Pepe mejor, top 3 mejores defensas de la historia, por favor, tío. Sí, sí, sí. ¿Cómo es Pepe mejor que Puyol, tío? No me jodas. Yo ya dije en fact y me criticaste. ¿Cuál facto de equipo? A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. El alerón trasero móvil o DRS abre un flap que reduce. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Me llamaron que destacan en Madrid, toca cuando se fue. Eso es verdad. Benzema no era nada. O sea, no era nadie cuando estaba Cristiano en Madrid. Benzema era un delantero más. Igual que cuando estuvo Higuaín, cuando estuvo Morata en Madrid. Facto. A ver, si fue por trayectoria, Ancelotti le gana a Zidane. De Holanda cuando en la temporada 15-16 lo querían fuera, ahora quieren que se vaya a la hora. Por lo que dijo de Messi, ¿no? En fin, madridista. Porque votó a Messi. Y luego Alaba tuvo que rectificar en redes sociales. Inventando que votó toda la selección de Australia.
Ah, no, eso es mentira, porque Vettel, el capitán de cada selección. O sea, el capitán puede votar quien quiera. Si fuese por equipo, entonces pondría la selección de Austria. Si fuese que vote todo el equipo, no tendría todo, entonces no tendría sentido que votase el capitán. Que ponga ahí David Alaba, voto. Yo les dejo, Ramón, no, la selección vota por el equipo, igual Alaba con todo respeto y su bandera, madridista son hipócritas. Y sí. Los madridistas son muy hipócritas. Para ellos bien, pero para cuando les pasa a otro ya piensan mal, ya. La España de 2010 que ganó el mundial, mejor que la actual Argentina, mejor que la actual Argentina que acaba de ganar el mundial. Por jugadores no, o sea, para mí España es mejor por jugadores. España claramente. Mbappé se irá al Barcelona, hágame caso. No creo que se vaya al Barcelona Mbappé. No le veo, la verdad. Ruedas medio segundo más rápido por vuelta. Impacto. ¿Cómo se nota que huele el madridista? Thank you.
Vamos, va para el Madrid en su sueño. Aparte, estará con Dembélé y Romeo. No le veo en el Barça. Fuera bromas, no lo veo. Le veo más opciones en Madrid. Se acabó el vídeo. Sí, acabó el vídeo. A ver. Venga, va, voy a ver un vídeo de Warge. Que habla de luchas. Ya no irá al Madrid ni lo quieren. ¿Qué te apuestas que van a estar con la campaña? Ahora van a estar con este en el chiringuito. Mbappé al Madrid. Tic tac, tic tac, tic tac. Aquí son bobos. Mbappé rechaza y luego quiere otra vez a Mbappé. ¿Qué te apuestas? Tiene que frenar, tío. Hola, de respetar, bienvenido. Hola. Avisarme cuando tenga una hora y 55 de stream, por favor. ¿Cuánto llevo? Una hora y 40, ¿no? Venga. Por favor, ¿cómo va a volver sin pan a la WWE otra vez? Minuto y ahí la vida. Buah, no me lo imaginaba. Y los próximos años ficha por el Barça, te haces fan del Liverpool y si ficha por el Madrid me vuelvo fan del City del Valle. Venga, va. Acercamos a la ventana. Ya no va a suceder. Vamos a ponerte duros. Ah,
información sobre Gasly. Tienen un problema con su coche. Van a ser lentos. Fax la carrera de Reus sobre un ataque de lesiones. Si no hubiese sido tantas lesiones, se hubiese triunfado en el juego. Ahora. Yo creo que es mejor que se retire. Pues a este paso yo creo que lo hará. Ya está abierta la ventana de parada. Entra en esta vuelta. Para tantas lesiones que tiene. ¿Quién es el delantero centro del Barça cuando Lewandowski no esté en el Barça? Pues, sinceramente no lo sé. Club de Boas. No, en verdad no sé. ¿Estás sincero? El Barça tendría que invitar a... Estaban mirando... El otro día vi que estaba buscando la... A un delantero brasileño que juega ahí en la liga brasileña, que es muy bueno. Y dicen que es como el Endrick este que fichó el Madrid. Pero le va a costar millones y el Barcelona que justamente no tiene la Madrid. No tiene para fichar ahora. No le he dado.
cagada. Has girado demasiado tarde y eso nos ha hecho tardar más de lo esperado. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Pierre va a hacer su parada. Vale, ahora están entrando. A mí el delantero para el Barça, la verdad, compañero de no equipo lo tenemos a 12,7 segundos. Podría ser bueno para el Barça. Lo mejor pone Ferran como... No sé, Ferran no lo veo, sinceramente. No veo a Ferran tan interesante. De delante va a 3,8 segundos. Vale. Oficina Mare. No lo veo tampoco muy buena Mare, ¿no? Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? No voy a tener ninguna opción de punto en esta carrera. Así que no vas a ver nada, seguir dando vueltas. O sea, termina esto. Vale, despejado. Hoy he hecho una mala carrera. Pero bueno, da igual, voy a ganar 10. Coche ganador de Ferrari se dirige hacia el parque cerrado. ¡Qué carrera tan fantástica! Vamos a ver, ¿qué ha marcado hoy la diferencia?
Creo que la clave ha sido probablemente la constancia. Ha sido veloz y además constante. Si lo consigues, puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú. Y esa estrategia puede llevarte lejos en las tablas. Vale. En el podio vemos el mono rojo que también conoce nuestra afición. Una victoria de lujo para un equipo de lujo. Ferrari vuelve a vencer. Bot fichando a Pedro Porro. A ver, para lateral sí lo veo bien. Nos falta un lateral bueno ahí. Y así no ponen al ojo. O a Koundé, que son defensas centrales. Ahora no Carlos Sainz primero. Pérez. No sé quién más. Verstappen, creo. Ah, no, yo te creo. Todo de Ferrari y uno de Red Bull. Echémosle un vistazo a la clasificación de pilotos. Pese a los esfuerzos del líder de la clasificación, su ventaja se ha visto mermada con esta carrera. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero ¿a quién elegirías como piloto del día? No tengo ningún pero que ponerle a la actuación de Kevin Magnussen. Su pilotaje ha sido increíble. Y así está la clasificación de constructores. Ferrari se sitúa en lo más alto de la clasificación. Entre tanto, Alpine asciende en la tabla con toda una demostración de firmeza este fin de semana. Menuda carrera hemos presenciado. ¿Quién logrará alzarse con el título? Acompáñennos en la próxima carrera para seguir viviendo toda la emoción de la Fórmula 1. Vale. Primero Carlos Sainz, segundo Pérez. Bueno, primero Carlos Sainz con 25 puntos, segundo Pérez con 18. Tercero Charles Leclerc con 15, 14 Verstappen. 14, cuarto Verstappen con 13, quinto Russell con 10, sexto Hamilton con 8, séptimo Alonso con 6, octavo Norris con 4, noveno Bottas con 2 y Magnussen con 1. Y los que no han ganado puntos y se han quedado fuera de los puntos: Ricciardo, Ocon, Wang Yuzhu, Vettel, nuestro compañero Gasly, Alexander Albon, Lance Stroll, Nicolás Latifi, Mick Schumacher y nosotros, que hemos abandonado la carrera. Clasificación de pilotos del mundial. Tenemos primero Charles Leclerc con 40 puntos, segundo Sergio Pérez con 36, tercero Verstappen con 28, cuarto Carlos Sainz con 25, quinto Russell con 22, sexto Hamilton con 18, séptimo Norris con 12, octavo Fernando Alonso con 10, noveno con 6, en el puesto 10 Ricardo con 2, en el puesto 11 Bota con 2, en el puesto 12 Magnussen con 1, González con 1, Juan Yushu con 0, Schumacher con 0, Gasly con 0, Vettel con 0, Alexander Albon con 0, Stroll con 0, Latifi con 0. Y por último, clasificación de constructores de equipos para el mundial. Ferrari primero con 65 puntos, segundo Red Bull con 64, tercero Mercedes con 40, cuarto Alpine con 16, quinto McLaren con 14, sexto Alfa Romeo con 2, séptimo Haas con 1, octavo nuestra escudería con 1, la Factory. Y lo que no tiene puntos, Aston Martin y Williams. En fin. Vale, voy a dar los puntos de la previa. Antes de que me se olvide. Antes de irme de stream. Al final ha perdido 2-3 Boca. Así que las tres personas que han apostado por el Instituto Córdoba, felicidades, que se han llevado puntos. Gorioso y dos personas más, felicidades. Vale. Queremos que hagas esta entrevista. Claro, ¿por qué no? Uno pidió un ritual antes de la carrera. ¿Tú tienes alguna superstición para antes de empezar? Guantes izquierdo primero, entrar al coche con el pie derecho, me asesoré de buena suerte, las tengo todas. Mm.
Solo hago lo normal, estudiar estrategia, hablar con mi mecánico, escuchar música, no tengo ninguna superstición. ¿Es común entre las celebridades del deporte colabora con marcas fuera de su ámbito? ¿A ti te gustaría probarlo alguna vez? Claro, si una marca de diseño se pusiera en contacto conmigo, me encantaría crear una línea de productos. El departamento me ha comentado que te están muy agradecidos. Va, vale. De nada. Hemos hecho una estimación de nuestro nivel de rendimiento con respecto a nuestros rivales. Esto cambiará cada semana y cada carrera, ya que las escuderías irán implementando nuevos desarrollos. Es importante que no nos relajemos en cuanto a I+D. Vale. Lo que no sé por qué no me deja esto. Vaya, da igual. Ahora mismo no tienes ningún rival. Tarde o temprano los medios te preguntarán a quién consideras tu rival. Piensa detenidamente a quién elegirás, porque tu nivel de prestigio subirá o bajará dependiendo de si superas o no a esa persona. Pero yo puedo, ¿dónde puedo elegir eso? Aquí puedes invertir en tu desarrollo como piloto para mejorar dentro y fuera de la pista. La cifra adicional a tu salario base que hayas negociado será el dinero que puedas gastar en tu desarrollo. No me deja. En fin, puntito para casa. Vale, lo dejamos por aquí, ¿vale? El directo de hoy. Ah, está bien, en verdad. Me ha gustado. Mañana nos vemos con luchitas, ¿vale? Bueno, más tarde, aquí ya el lunes. Vale, más tarde nos vemos con luchitas, ¿vale? Que terminaré el showcase y empezaré el Mad Race, mi carrera, ¿vale? Así que nos vemos más tarde por el canal, ¿vale? Ya avisaré de la hora, por ahí, estamos atentos. Nos vemos, ¿vale, chicos? Acordaos, nos vemos, Anakin, cuídate. Acordad que tenéis mi Twitter y mi canal de YouTube. Que también se vaya del Discord, tanto de Rolpe como el original. Y bueno, no sé, no voy a ser rey con dos personas, la verdad. Así que no, hoy no hago. A ver, ¿quién está en directo? No. A ver. Nah, no ofrece a nadie. Bueno, chicos, nos vemos. Bye.